basada en la popular novela de Stephen King. Cuando los niños comienzan a desaparecer en el pueblo de Derry, Maine, un grupo de jóvenes se enfrenta a sus mayores miedos cuando se cruzan con un ente maligno llamado Pennywise, quien asume la forma de un payaso y cuyo historial de homicidios y violencia data de siglos atrás. Spookbright sigue a Clyde Adams, un periodista en busca de la causa de las recientes muertes misteriosas de adolescentes en Spookbright. En Jeepers Creepers 3, Trish Jenner tiene un hijo adolescente llamado Darryl, el mismo nombre que su hermano fallecido años atrás a manos del Creeper. Trish tiene una pesadilla en la que su hijo sufre el mismo destino que su hermano. Para evitar que esto ocurra y gracias a su fuerte poder económico, unirá sus fuerzas con Jack Taggart e hijo para acabar con el reinado del terror del Creeper de una vez por todas. En Enganchados a la Muerte, cinco estudiantes de medicina, con la esperanza de desentrañar el misterio de lo que aguarda más allá de los confines de la vida, emprenden un atrevido y peligroso experimento. Madre se centra en una pareja cuya relación se pone a prueba en el momento en el que unos invitados inesperados llegan a su casa y alteran la tranquilidad de sus vidas. Don't Sleep sigue a Shaun y Zack, unos jóvenes amantes que se mudan a una finca que es propiedad de los Marino. Una serie de extraños acontecimientos comienzan a ocurrir y es entonces cuando Zack recuerda a su niñez, cuando sufrió una psicosis severa y violenta mientras lo trataba un psiquiatra. Esta conducta psicótica vuelve a reaparecer y se convierte en un caso de posesión demoníaca, así que Zack se enfrenta a una horrible realidad que nunca antes pudo haber imaginado. Lobos en la Noche está inspirada en los horribles asesinatos de la familia Manson que conmocionaron a Los Ángeles en 1969. Cuatro amigos se reúnen en una casa durante el verano de los 60. Lo que comienza como una simple fiesta de despedida se convierte en una noche de terror al verse atacados por un invitado inesperado. It Stains de Saint Reed sigue a Molly. Tras un apocalipsis zombie, se encuentra perdida en el desierto, con un rabioso muerto viviente pisándole los talones. Aunque al principio le resulta fácil darle esquinazo, la situación se complica cuando la chica se da cuenta de que, a diferencia de ella, su perseguidor no tiene la necesidad física de pararse a descansar. Alien Covenant sigue a la tripulación de la nave colonial Covenant, quienes van rumbo a un planeta remoto en el otro lado de la galaxia, donde descubrirán lo que ellos piensan que es un paraíso desconocido hasta ahora para la humanidad. Sin embargo, se trata de un mundo oscuro y peligroso cuyo único habitante es el sintético David, superviviente de la expedición Prometheus. Déjame salir cuenta la historia de Chris y su novia Rose. Ella le invita a pasar un fin de semana en el campo para conocer a sus padres. Al principio, Chris piensa que el comportamiento demasiado complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a una verdad inimaginable. Personal Shopper sigue a Maureen, una joven estadounidense en París que se hace cargo del guardarropa de una celebridad. Aunque no le gusta su trabajo, es lo único que encontró para pagar su estancia mientras espera una manifestación del espíritu de Lewis, su hermano gemelo desaparecido hace poco. Maureen comienza entonces a recibir en su móvil extraños mensajes anónimos. Clown Town sigue a un grupo de amigos que llegan a un pequeño pueblo casi desierto. Cuando cae la noche, se dan cuenta de que son perseguidos por un grupo de psicópatas disfrazados de payasos. Después de 5 años, Excision nos llega a España directa en DVD y Blu-ray.
Excision sigue a la joven Pauline, que tiene que luchar contra las presiones que tiene el instituto, complacer a sus padres y el ardiente deseo de perder la virginidad. Con una grotesca curiosidad por el lado más oscuro de la vida, Pauline es considerada una marginada social por todos los que la rodean. Atraída por la carne, se abandona en sus propias fantasías y esperanzas de convertirse en un gran cirujano, eso si ella no se vuelve loca primero. La trama de Temple sigue a tres estadounidenses que viajan a Japón, fascinados por un famoso templo embrujado. A pesar de las advertencias de los aldeanos y para su desgracia, deciden pasar una noche allí. The Eatoning sigue a unos padres que son atemorizados por apariciones fantasmales mientras tratan de proteger a su hijo pequeño de un oscuro secreto que podría destruir a su familia. The House is October Built, parte 2. Cinco amigos tratan de recuperarse del trauma de ser secuestrados el pasado Halloween por el Esqueleto Azul, un grupo que lleva el término encantado a otro nivel, enfrentándose a sus miedos para seguir adelante. A medida que vuelven a ponerse en camino para la experiencia de las atracciones de una casa embrujada más, las señales del Esqueleto Azul empiezan a aparecer y un nuevo terror comienza. En Fantasma 5 Desolación, el hombre alto sigue viajando de pueblo en pueblo, convirtiendo a los muertos en su propio ejército, y continúa usando sus mortales esferas en contra de cualquiera que se le oponga. Mike, que está desarrollando los poderes psíquicos, y su hermano tratan de detenerlo. La temporada 7 de American Horror Story se estrenará el 5 de septiembre en el canal norteamericano FX, mientras que en nuestro país se emitirá en Fox España a partir del 8 de septiembre. En esta ocasión contará con 11 episodios. Vuelve a arrancar la segunda parte de la tercera temporada de Fear the Walking Dead. La segunda temporada de Channel Zero estará inspirada en el creepypasta de Brian Russell, que contará la historia de una joven que visitará una casa siniestra que está llena de habitaciones, a cada cual más desconcertante. Al salir del lugar y volver a su casa, la joven descubrirá que todo ha cambiado. Vuelve Z Nation con su cuarta temporada al canal Sci-Fi. The Exorcist vuelve a Fox con su segunda temporada.